Bueno, yo vino aquí defendiéndonos de lucha de nosotros y me tiraron pedregón aquí. Y yo vivo en Soloy y mi comunidad es el Cucaracha. Yo estoy aquí y me llevaron al hospital y ni guardia me llevaron al hospital, pero allá ellos me agarraron y me llevaron para cuartel allá en la vía. Yo estaba al hospital, ellos me llevaron. Ellos me trataron de llevar, manearlo y me llevaron al cuartel. Bueno, ahí ese día me llevaron solo, pero cuando llegué al cuartel había más de 200 personas ahí. Aquí uno compañero yo lo vi que estaba maltratado con tolete, aquí se rompieron la cabeza, yo lo vi. ¿Y perdigones en el cuerpo? En el cuerpo también. Y varios estaba herido, yo lo vi. Habían mujeres y hombres. Mujeres y niños. Pero niños estaban en potrería allá guardado también. Bueno, aquí se dice que el gobierno informa por la noticia y por todo la prensa que dice que no se utilizó este tipo de arma. Y aquí tenemos evidencia de cómo se maltrató a nuestros aborígenes. Y tenemos, después de esto hay mucho más, que se lo recogieron ahí en el cruce otros personales y se lo llevaron. Solamente pudimos rescatar esto y esto es lo que tenemos aquí por el momento. Bueno, yo estaba en el cuarto y yo estaba con mi cuñada solita y ellos vinieron bastante. Yo no podía huir porque si yo me iba a huir, peor para mí. Mejor me quedé quieta. No comenzaron más a la pagüera y nosotros iba a gritar y no iba a poner pistola en la cara, tío. Nos llevaron arrastrados para afuera. ¿Te golpearon? Sí. Nos pegaron con la con batones que se nos ponían en la pared. ¿Te sacaron a la fuerza de la casa? Sí. Ellos comenzaron a hablar vulgar a nosotros y nosotros íbamos gritando a ellos y iba a poner. Bueno, ahorita mismo estaba en San Félix cuando me hicieron la herida con los perdigones. Estábamos todos ahí cuando, bueno, amanecí dormido en la calle y cuando me iba para mi casa fue que nos atacaron de repente porque salieron por una hierba ahí y entre eso se formó el tiro con un arma de fuego y de donde hubo un compañero ahí que lo dieron en el corazón y murió. Y hubo otro ahí herido con fractura, quebradura en el pie y algunos con perdigones en el cuerpo. Y a mí me hicieron eso como a las 8 de la mañana, fue lo que me hicieron también a mí en la rodilla con los perdigones. Estaban usando rifles con balas y una escopeta que tiraban también los perdigones y tiraban las pimientas. Y yo creo que estaban tirando con la pistola. Me recogieron porque no podía caminar porque me dieron en la misma rodilla y estaba fracturado y no podía caminar y boté mucha sangre y entonces me recogieron unos compañeros que estaban al lado mío y me llevaron directo a la ambulancia de la Cruz Roja y me llevaron allá a la urgencia del hospital de San Félix. ¿Y del hospital de San Félix no te llevaron para el hospital de David? Me iban a mandar para el hospital de David y ahí me iban a mandar un helicóptero, pero el viaje no se pudo. Entonces me llevaron para Santiago. Y ya ves que ahora me llevan de Santiago. Yeah.
fiesta. No comenzar a fumar a la pagüera y no, y no lo traía a gritar y no iba a poner pita.